Bien, en cuanto al Chelsea de Graham Potter, yo creo que no es un tema solo de pizarra, es un tema que también se debe analizar desde la pizarra, pero no solo desde ella. Es decir, el Chelsea ha cambiado de dueños en este, en este periodo, el Chelsea ha hecho muchísimos fichajes, ha gastado una verdadera millonada en, en el verano pasado y en el invierno eh, justo acaba de terminar hace, hace un mes el mercado de invierno, lo podemos repasar ahora, ahora después, pero claro, eh, ocurre que eh, el entrenador ahora mismo del Chelsea, y digo ahora mismo porque está discutidísimo es este señor que es Graham Potter eh, bueno, como todos sabemos, el, el Chelsea empezó la temporada con Tuchel Tuchel estaba totalmente en la cuerda floja, duró Seis jornadas, a la sexta eh, jornada, tras un mal resultado en Champions contra el Dinamo eh, de Zagreb, quiero, quiero recordar, eh, bueno, fue cesado Thomas Tuchel y el Chelsea pagó 22 millones de euros para traerse a Graham Potter a Stanford Bridge. 22 millones de euros por un entrenador. Ojo con esto. Vamos a ver eh, cuál es la plantilla que tiene el Chelsea y luego después vamos a ir a ver unas imágenes de Y de Scout con algunas preguntas y algunas dudas que me surgen a mí en cuanto al planteamiento que tiene eh, Graham Potter y a lo que viene escogiendo. Veréis, como todos sabemos, la portería de, del Chelsea tenía un titular que era eh, Mendy, pero para Graham Potter el portero titular es Kepa. A mí me gusta más Kepa. La verdad, me parece que es un portero eh, mucho mejor que, que Duarte Mendy y que simplemente... Necesitaba mejorar varios aspectos de su juego que algunos todavía los tiene que pulir mucho más. Kepa es un portero que con los pies es muy bueno, le falta a lo mejor un poquito de, de altura, pero es un portero eh, valiente. Pero la gran falencia de Kepa, y es algo que podéis comprobar viendo un par de partidos de, del Chelsea o incluso vídeos aquí en YouTube de, de jugadas, es que normalmente los goles que encaja, él efectivamente toca la pelota. La, toca la pelota, pero la pelota acaba dentro, no mete la mano dura, no termina de bloquear. Ese es el problema que siempre ha tenido eh, Kepa a Rizabalaga, pero a mí me parece que es eh, mejor Kepa que, que Mendy y por lo tanto estoy de acuerdo con Graham Potter en este, en este punto, por lo tanto nos quedamos con, con Kepa. Ahora, eh, la defensa del Chelsea eh, ha sido un dolor de cabeza ya desde verano. Ya se sabía que Rudiger y Christensen, uno se fue al, al Madrid, otro al Barcelona, ya se sabía que no iban a, a estar. Se mantuvo Tiago Silva, que fue uno de los grandísimos fichajes de, del Chelsea en las últimas eh, temporadas, campeón de Europa con el Chelsea en 2021. Y bueno, se trató de decir, hay que reconstruir esta defensa. Tiago Silva ya es mayor, vamos a traer jugadores que verdaderamente nos den ese rendimiento inmediato y a futuro. Y los nombres fueron, en primer lugar, eh, Kaleidou Koulibaly, que hablamos de él la semana pasada cuando analizamos al, al Chelsea, 38 millones de euros, y después Wesley Fofana, que llegó desde el Leicester y que era, eh, yo creo, el gran fichaje. Yo creo que era el central, eh, junto con William Saliba, el del Arsenal, por el que verdaderamente se podía poner una locura de dinero encima de la mesa, pero Wesley Fofana se lesionó y entonces, desde que ha vuelto ya no, no ha agarrado ese rol de, de titular. El otro día jugó eh, un poco contra, contra el Tottenham, pero no es de momento ni la sombra del central que habíamos visto la temporada pasada, lo que nos ha dejado con una pareja que es... Tiago Silva y Culibali, ninguno en la mejor temporada de su carrera y terminamos incluso viendo a eh, Trevo Chalobá, que bueno, es un jugador eh, de segundo orden. Eh, simplemente está porque tiene que estar, porque es canterano, porque cuenta para el límite de inscripción y para de contar. Un central correcto, roba la pelota y se la da a uno que lleva la misma camiseta que él, pero ya está. Entonces, eh, en ninguna quiniela y, y en ninguna... Eh, planilla de dirección deportiva, Chalova puede ser titular o incluso el cuarto hombre de la rotación de la defensa central del Chelsea. Eso no puede ser. Claro, eso que ha traído que efectivamente cuando ha vuelto el, el mercado de traspasos a abrirse, ¿a dónde ha ido el Chelsea? A buscar un central que ha sido Benoit Badiasile, que ha llegado desde el Mónaco internacional absoluto con, con la selección francesa y que me parece que es un gran fichaje. A mí Badia Chile me, me gusta mucho. Es un central eh, serio, eh, va muy bien por arriba, va muy bien abajo. En fin, yo creo que no es el mejor con la pelota en los pies. No es quizá ese... Bastoni, ¿verdad? Que agarra la pelota y conduce y supera líneas y pasa. Yo creo que es un central más de la vieja escuela, pero internacional absoluto con Francia. Eh, no estuvo en el Mundial, creo, porque se, se lesionó. Pero bueno, me parece que es un muy buen nivel y que esto no es un problema, ¿no? Eh, dentro de esto, yo creo que la pareja es Badiasile, Tiago Silva. Eh, Koulibaly es un central que a mí me gusta mucho, pero yo esta temporada no termino de verlo la verdad por lo tanto yo me quedaría con Badia Sile y con eh, Tiago Silva como eh, pareja de, de centrales no después eh, los laterales siempre han sido un asunto no eh, aparece Azpilicueta. Azpilicueta, para según qué entrenador, ha sido eh, lateral derecho, ha jugado incluso de lateral izquierdo, ha jugado de defensa central. Yo creo que entra en la rotación porque es el capitán como defensa central, pero la mejor posición en una línea de cuatro para Azpilicueta es lateral derecho. No obstante, no está siendo el, el titular. Me parece que Racy James es muy superior a Azpilicueta. A Azpilicueta le tenemos mucho cariño internacional con España y todo, pero me parece que es es otra cosa, no, eh, Rizzy James y hay que, hay que entenderlo desde ese punto. Después, bueno, el jugador que estaba llamado a ocupar la banda izquierda de de Stanford Bridge por los no sé por las siguientes no sé si décadas pero lustros sí es Ben Chilwell, un lateral eh, que a lo mejor no es el más veloz de todos pero técnicamente es muy bueno, eh, pone muy buenos balones tácticamente eh, correcto Brega, a mí me gusta eh, Ben Chilwell, pero no es el tipo más exuberante del mundo me parece que no eh, por ahí en, en un fútbol donde estamos tratando de buscar siempre jugadores físicos y físicos y veloces y, 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 y rápidos Chilwell no es eso, pero claro en verano, ¿quién eh, llegó desde el Brighton exactamente igual que, que Graham Potter? Cucurella Ojo, porque luego cuando pongamos las imágenes vamos a analizar qué hacía Cucurella en el Brighton y qué está haciendo Cucurella en el Chelsea, que es algo bastante curioso, ¿no? Ahí está eh, Cucurella y luego ha aparecido también en esa rotación un jugador que me parece que ahora mismo no está al nivel del Chelsea, pero que en un futuro va a dar mucho que hablar, que es Luis Ho. Para mí, si yo tuviera que escoger uno de estos tres, yo escogería a Cucurella. Me parece que es un jugador... Eh, que no, no le falta nada. Físicamente es un toro, es rapidísimo, técnicamente está correctamente dotado, eh, no, no pone a lo mejor los mismos centros que pone Chilwell, pero es un jugador eh, que para lo que necesitas en un, eh, en un lateral, en un carrilero izquierdo, está perfectamente bien, y mentalmente me gusta, porque es un jugador fuerte, que no eh, se viene abajo con los errores. A mí me gustaría incluso que la selección española, con Luis de la Fuente, vamos a ver qué pasa contase con él. Pero bueno, cualquiera de estos tres puede ser titular. Me parece que eh, Chilwell o Cucurella pueden ser eh, titulares más o menos al mismo nivel. Por lo tanto, voy a dejarlos a los dos en la, en la plantilla. ¿no? Después, eh, tenemos a, a Kanté. Nos hemos olvidado por completo de Kanté, ¿verdad? Perdón que no lo he dicho. Vamos a emplear una estructura 4-2-3-1, que es la que emplea Graham Potter para explicar todo esto, entonces en este binomio, eh, Kanté hace unos años era el, el santo y seña de, del Chelsea, ¿no? O sea, un jugador total, campeón de absolutamente todo, pero bueno, las lesiones esta temporada no le han respetado y Kanté no está teniendo ningún tipo de, de protagonismo, ¿no? Entonces, en ese centro del campo, bueno, había de todo, había de todo. Estaba, por ejemplo, Denis Zakaria, que llegó de, de la Juventus, que, Creo que está cedido, no lo sé, no lo tengo del todo comprobado. Estaba Carney Chukwemeka, que llegó del, del Aston Villa, ¿verdad? Que también puede jugar en este tipo de, de posiciones. Está Loftus Chick, que lleva muchos años en el Chelsea. Creo recordar que tuvo una, una cesión al Crystal Palace, pero bueno, me parece que es un jugador que. Digo lo mismo que dije con Chalobá. Es un jugador que es canterano del Chelsea, que cuenta para la inscripción. Y paremos de contar, o sea, si loftus Chick es titular en el Chelsea tenemos un problema, un serio problema. Pero bueno, ahí está, está en la, en la rotación y luego, bueno, pues en esa parte del campo te podía aparecer también un jugador que a mí me gusta mucho, que es Gallagher. Bueno, yo le vi, le vi bastante en sus sesiones, le vi en el West Brom, que os recordar, en el Crystal Palace, sobre todo la temporada pasada, y es un gran jugador cuando tiene confianza y tiene minutos. Ojo con esto. Claro, ¿qué pasa? Que en el mercado de invierno... El Chelsea rompió todo y firmó a Enzo Fernández. Enzo Fernández, si no es el mejor eh, centrocampista que tú puedes firmar en este momento, yo no sé si es el mejor centrocampista del mundo, si lo va a ser, no lo sé. Ahora, que es un jugadorazo, seguro. Que yo lo quería para el Real Madrid, también. Que es un jugador que se asocia con todos, que tácticamente es ordenadísimo, que técnicamente es brutal y que mentalmente es... Seguramente un portento, también hay que decirlo. Y por tanto, eh, la elección se hace teniendo en cuenta que Enzo Fernández es titular y luego, eh, bueno, seleccionando alguna de las piezas que tenemos alrededor. ¿Con quién me quedaría yo? Bueno, eh, yo seguramente apostaría por Gallagher. Seguramente. Me parece que es más que los otros. Pero la, la decisión de, de Graham Potter está siendo love Chick y es algo que a mí me sorprende mucho. Vamos a sacar a Chuck que y a Zacaria de, de la ecuación porque creo que no, no es eh, realista apostar por ellos en este momento. Pero lo cierto es que Loftus-Chick está siendo titular y a mí me sorprende mucho, mucho. No sé, no sé a qué se debe, no sé qué está viendo en los entrenamientos eh, Graham Potter, pero es, la verdad, eh, muy, muy, muy llamativo. Entonces vamos a dejar a Loftus-Chick para explicar un poco el equipo porque si lo explico con Gallagher va... Va a quedar raro, ¿no? Porque Gallagher no está teniendo verdaderamente peso. Bien, como digo, 4, 2, 3, 1. Justo por delante aparecería Mason Mount. Mason Mount es el clásico jugador que siempre tienen que pelear la titularidad. Eh, técnicamente muy bien notado, eh, físicamente eh, muy correcto. Me parece que es un buen eh, jugador, una de las herencias de, del periodo de Frank Lampard en el, en el Chelsea, pero que claro, no puede competir con Joao Félix. Es una media punta. Eh, Joao Félix es un talento eh, de los que salen cada, cada año, ¿verdad? Es uno de los mejores jugadores de, de la Premier League, sin duda, para mí. Una delicia verlo jugar cuando está eh, enchufado y también una personalidad que debe de ser muy complicada, ¿por qué no decirlo, ¿no? Entonces, por completar esta media punta... Tendríamos a Zijek eh, peleando por un puesto en la derecha junto con eh, Madueque, que ha llegado del PSV hace, bueno, en el mercado de invierno que es un buen jugador, un tipo veloz, encarador, que tiene, yo creo, incluso gol y que va a dar, eh, me parece que hablar en este futuro está Sterling. Sterling llegó en verano. O sea, parece que lleva 30 años en el Chelsea y ya nos hemos olvidado de él, pero él llegó en verano al Chelsea y ha visto cómo le han comprado a una de las joyas del mercado que estuvo muy cerca de firmar por el por el Arsenal, que es Mudric, que es un jugador con una pinta tremenda, la verdad. Una capacidad técnica de regate, velocidad, en fin, un jugador que en cuanto que empieza a meter goles va a dar muchísimo que hablar. Pero es que hay más. Es que nos estamos olvidando de un jugador que para la Champions de 2021 fue fundamental, que es Christian Pulisic. O sea, fijaos lo que tiene el Chelsea en esta, en esta parte del campo, ¿no? Es que eh, en punta, por ejemplo... Está Kai Havertz, pero Kai Havertz, como todo el mundo sabe, no es un delantero centro al uso, es más bien un mediapunta, es, es, es un llegador, ¿no? Entonces, lo suyo sería tener un delantero centro que verdaderamente fuera delantero, que es un poco lo que se trató de hacer con, con Lukaku, si os acordáis, y que eh, Havertz apareciese en los espacios que deja este delantero, pero no ha sido así, no han funcionado los delanteros, Aubameyang no es del gusto de, de Potter, ya lo ha dejado. Claro, de hecho no lo ha inscrito ni siquiera para, para la Champions. Armando Broya, que es un delantero eh, albanés del que se habla muy bien, se ha lesionado, no ha podido tener ese, ese impacto y se ha traído, creo recordar, del molde a Datrofofana, que para mí es un grandísimo jugador. Mm, evidentemente, comprenderéis, en el molde yo no lo había visto, lo he visto en el Chelsea y lo que he visto me ha gustado mucho. Un tipo con ganas, un tipo con punto honor, eh, técnicamente con lo que tiene que tener y físicamente muy bien dotado. Este es el Chelsea, o sea, es un equipazo, es que es un equipazo el Chelsea en cuanto a los nombres, ojo. Claro, ¿dónde están mis dudas? ¿Dónde empiezo a, a encontrar cosas que no me gustan? Bueno, vamos a pasar a, a las imágenes, vamos a ver si lo tengo yo eh, por aquí, vamos a ver, sí, aquí está. Bien, esto que, que estáis viendo en pantalla es, vamos a ver si pongo exactamente la que es, creo que es, a ver, sí, este es el diagrama de pases, quiere decir que en función de dónde pasan, a quién pasan y dónde reciben y de quién reciben los jugadores, sacamos su posición media, ¿bien? Este es, en concreto, la posición media de los jugadores del Chelsea en el partido del domingo pasado contra el Tottenham, ¿vale? Aquí tenemos, vamos a ver exactamente cómo está eh, Kepa en portería, lógicamente. Luego tenemos a, eh, exactamente a Koulibaly y a Tiago Silva. Thiago Silva no jugó eh, porque, prácticamente nada porque se, se lesionó y entró eh, Fofana por él. Pero luego veis que eh, Chilwell, que es el número 21, y James, que es el número 24 tienen la misma posición media que Enzo Fernández. Todo lo que hace el Chelsea pasa por Enzo Fernández. Todo, todo, absolutamente todo. Es el jugador que está, eh, por una parte, cortando el, la, las entradas en la puerta, es el que está vendiendo a los perritos calientes, es el que está haciendo prácticamente cualquier cosa. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, los rivales solo tienen que obturar a Enzo Fernández. Nada más. No necesitan hacer mucho más. Después de esto, eh, bueno, podemos construir y ver eh, si este esquema es exactamente el que necesita el Chelsea para eh, construir esto, ¿no? Si este 4-2-3-1 que estamos viendo, donde no hay mucha distancia entre, por ejemplo, Mason Mount cuando, cuando entró o Kai Havertz, ¿verdad? Una posición media bastante eh, relativa. Si todo esto es verdaderamente lo que necesita el Chelsea, o mejor dicho, ¿por qué está apostando Graham Potter por este 4-2-3-1? Bien, esta es el siguiente, eh, la siguiente imagen que os quiero mostrar, en la que eh, vamos a ver el mismo partido, exactamente lo mismo, pero con Tuchel en el banquillo y enfrentándose al Tottenham. En este punto, lo que, lo que me gustaría señalar y, y destacar es que, evidentemente, es una defensa de tres, como lo estamos viendo con Thiago Silva, con eh, Azpilicueta, ¿verdad? Pero, en esencia, el fútbol no pasa solo por un jugador, ni siquiera el número 5 en esta imagen, que era eh, Jorginho, ni siquiera por él. Estaba mucho más repartido. El Chelsea tenía muchísimos caminos para ser capaz de llegar al gol. Y desde ese punto, bueno, podemos evaluar si tenemos un equipo que viene jugando ya varias temporadas mmm, y, y, y bastante bien, a buen nivel, con una defensa de tres, con carrileros, con jugadores que están acostumbrados a según qué cosas. Fijaos la posición media que tenía Ricky James. Es el número 24, es, es, es prácticamente un extremo, ¿verdad? Si tenemos eso, ¿por qué hacer borrón y cuenta nueva? ¿Por qué plantearnos... Esto de una manera totalmente diferente. Y la respuesta a esa pregunta tendría que ser, bueno, quizá eh, Graham Potter es un entrenador que no cree en la defensa de 3, que no cree en la defensa de 5, que necesita un equipo con una estructura de un 4-2-3-1. Perfecto. Bueno, pues en ese caso os voy a mostrar que no es así. Este es el partido que jugó el Brighton la temporada pasada contra el Tottenham en, eh, en el estadio del Tottenham. Y veis cómo jugaba este Brighton, con una defensa de 3, donde Cucurella, que hoy forma parte de la plantilla del, eh, del Chelsea, no jugaba como carrilero, jugaba como central por la izquierda. Y no deja de llamar la atención que hoy, con el mismo entrenador, el jugador, siendo el mismo, han pasado solo unos meses, no juega en la misma posición. Ya ha cambiado totalmente su rol y ha cambiado todo lo que tiene que hacer. Veis que este esquema no se parece en nada a este. No tiene nada que ver a, perdón, a este, que es el que vimos el otro día. Es un ataque eh, totalmente eh, horizontal, con un ritmo de balón, por lo que se ve que solo se acelera cuando tiene que ver la, cuando tiene que pasar la jugada por por Enzo Fernández. Pero claro, fijaos lo que estamos viendo en este punto, ¿no? Es un equipo totalmente diferente, que prácticamente no juega por el centro, que busca eh, mucho la banda, la profundidad de, de los carrileros, que se fía mucho de Yves Bissouma, que está ahí con el número 8, de Louis Dunk, que era el eh, central, el número 5, que es el que estaba en el centro de la defensa de 3. Por lo tanto, y tal y como demuestran estas imágenes, y quiero eh, volver a la, a la pizarra, vamos a ver, tal y como demuestra esto que os estoy enseñando, Graham Potter. Se está especializando en no ser Graham Potter. Y esto es lo que a mí me tiene más confundido, porque, a ver, eh, Graham Potter no ha tenido una experiencia en los banquillos demasiado grande. Eh, entrenó al Östersunds en Suecia, creo, pasó al Swansea, donde estuvo una temporada, y de ahí al Brighton, donde ha hecho buenas campañas para el nivel del Brighton. Y a partir de ahí ha pasado al Chelsea. Yo no quiero decir si tiene nivel o no si es un paracaidista como leo y, y, y escucho o no. Pero yo sí que quiero indicar que esta plantilla está, yo creo, bastante por encima del rendimiento que tiene eh, en el campo, de los resultados que está encontrando. Bien, ¿qué resultados está teniendo el Chelsea para eh, ir viendo un poquito? El, el asunto. Ahora mismo el Chelsea es décimo en la Premier League, tiene 31 puntos en 24 partidos, eh, los mismos puntos en los mismos partidos que el Aston Villa, eh, cuatro puntos menos que el Brentford, cuatro puntos menos que el eh, Brighton, por ejemplo. Y si vamos a los resultados, vamos a ver que, sobre todo me interesa, lógicamente, porque es desde que empieza a aparecer un poquito esta, esta plantilla, eh, el Chelsea empató a uno contra el Nottingham Forest el día de Año Nuevo, perdió contra el Manchester City 0-1, cayó en la FA Cup 4-0 contra el Manchester City, contra el Fulham 2-1, contra el Crystal Palace 1-0, contra el Liverpool 0-0, de nuevo contra el Fulham 0-0, eh, siguiente jornada contra el West Ham 1-1, después llegamos a la ida de los octavos de final contra el Dortmund 1-0, cayó contra el Southampton, que es de los últimos de la Premier, en Stanford Bridge por 0 a 1 y cayó el fin de semana pasado 2 a 0. Por lo tanto, y si a mí no me falla la cuenta, desde el día 1 de enero, el Chelsea no ha sido capaz de marcar en ningún partido más de un gol. En ninguno. Y de hecho, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 partidos, de 11 partidos se ha quedado sin marcar en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una barbaridad, es insostenible el tener un equipo de este presupuesto que ha sido capaz de mmm, torcer, si queremos, el tema de la regla del fair play financiero haciendo contratos muy largos a jugadores muy jóvenes, pero que no está dando resultados. ¿Y por qué puede ser esto? Bueno, como vemos... Eh, el Chelsea tiene muchísimo en esta parte, en el doble pivote, en la media punta, en las bandas, ¿verdad? Pero Datro eh, Fofana de momento viene de jugar en Noruega, lo podrá hacer muy bien en la Premier, viene de jugar en Noruega. Aubameyang ya está totalmente eh, desahuciado, ya no podemos contar eh, con él. Broya habrá que ver eh, para qué eh, puede estar y Kai Havertz nunca ha sido un goleador. Entonces, me parece que tenemos... Un equipo que está hecho eh, con jugadores de. Bueno, de highlight, ¿verdad? De sentarte a ver un vídeo de 10 minutos de Modric y de decir, ¡Wow! ¿Cómo juega este jugador? Pero necesitamos a alguien que meta los goles, ¿no? Y eso, el Chelsea no lo tiene. Y eso el Chelsea lo está pagando. Y no lo pagaba antes, porque el Chelsea fue capaz de, de, de levantar la Champions sin tener un delantero centro, con Kai, Kai Havertz en punta, ¿no? Pero yo creo que este es el punto eh, primordial y lo que debemos destacar. Ahora bien,. Se está hablando de todo. Se dice que eh, se le está haciendo una cama a, a Graham Potter. Yo no lo sé. Eh, se dice que la afición quiere fuera a Graham Potter. Bueno, ¿y ahora a quién traes? Porque los mercados ya se han cerrado, las inversiones mastodónticas ya se han hecho y lo que hay es lo que hay. Pero claro, tampoco Graham Potter está gestionando muy bien esta plantilla. ¿Por qué? Porque el Chelsea, y vamos a pasar a las, eh, a las fichas para explicar un poco eh, cómo juega. Este, este equipo, y qué es lo que creo yo que puede estar eh, fallando en este, en este sentido, vamos a formar un 4-2-3-1, ¿no? para eh, bueno, ser capaces de, de explicarlo. Me voy a quedar con los que yo creo que ahora mismo parten con, con ventaja, no con los que yo creo que sean eh, mejores, ¿no? que son. Eh, bueno, pues, el 4-2-3-1 compuesto por Kepa, Chilwell, Thiago Silva, Badia -Sille, James, eh, Enzo Fernández, Loftus Chick, Modric, Joao Félix, eh, Zijek y arriba Kai Havert. Bien. Eh, normalmente el Chelsea, salvo casos extraños, eh, se enfrenta a equipos que defienden atrás, que lo aguantan bien porque sabe que no tiene esa, esa mordiente y luego, bueno, pues salen al contragolpe, ¿no? Eh. Cómo lo hace el Chelsea. Bueno, eh, básicamente la posición media de, de Richi James es en esta altura, con Cilic muy abierto sobre esta banda para trazar esas diagonales o para poner eh, balones, no, en ese, en ese, en esa zurda que tiene para ponerlo, por ejemplo, al, al segundo palo, no. Eh, después tiene a Kai Havertz que normalmente busca al central más alejado para venir a la corta, que es una cosa que, que le gusta eh, bastante. Joao Félix con todo este espacio para ser capaz de eh, bueno, pues de jugar, de pivotar, de disparar, ¿no? Ya lo, lo conocemos de la liga. Con Modric muy abierto y que desde ahí trata de eh, entrar en juego con esas diagonales, ¿verdad? Y luego, bueno, Enzo Fernández, Love to Chick, con James más o menos en esta posición, con Chilwell, eh, Tiago Silva y Badiasini. ¿Cuál es el tema del, del Chelsea? Que no tiene ritmo. El Chelsea baja el ritmo totalmente. Eh, cuando tiene que acelerar, cuando la pelota llega a Zijek, lo que necesita Zizek es que venga eh, Joao Félix a, a recibir en corto, que Kai Haver vaya, por ejemplo, al, al primer palo, que Mudrik vaya a buscar el segundo, poner un balón, que se rechace, que le pueda caer a, a Joao Félix. Movimiento, ataque, colmillo, es lo que necesita este equipo porque después tú puedes darle la pelota a enzo fernández y enzo fernández va a hacerte todo lo que tú necesites y te va a poner la pelota bien segura no la va a perder va a poder poner esos cambios de frente incluso va a pisar la frontal del área y va a poder eh, disparar tienes seguramente uno de los mejores centrocampistas del mundo aquí pero que no tienes un acompañante para enzo fernández alguien que juegue para él loftus chick yo le estoy viendo que juega eh, sintiéndose titular o, o, o más que Enzo Fernández, ¿no? Y yo creo que no es algo contra loftus Chick, pero donde tú puedas poner, por ejemplo, un me invento Zacaria, ¿verdad? Por no insistir en en Gallagher, donde vas a poner un Zacaria que se quede más posicional y Enzo Fernández suba. Pueda bajar a recibir, pueda tocar tres balones, cambiar el, el, el frente y luego subir con ese trote cochinero suyo y ya estar instalado en la frontal del área para poner un pase de gol o para disparar, el rendimiento del Chelsea va a ser otro totalmente. Después, eh, como no tienes delantero centro, porque no lo hay, porque eh, Aubameyang ya no está en el equipo y el otro día incluso eh, Potter lo mete cuando sabe que no eh, ya. O sea, un jugador. Que lo has denostado, que no le estás dando minutos y que no le inscribes en la Champions, luego no lo pongas, porque si. Porque no va a meter, no va a jugar al nivel. Pero es que si va y mete y juega al nivel, va a ir y te lo va a celebrar en la cara o va a dar lugar a cualquier escándalo. Entonces, no lo metas, no lo convoques. Ya está, ya fue. Te trae a alguien del filial o pon lo que sea, pero meter a Aubameyang ya me parece quemar totalmente el planteamiento y los principios y, y todo, la verdad. Pero bueno, eh, yo creo que el asunto es este. El Chelsea no tiene un delantero y tiene que encontrar un funcionamiento para eh, ser capaz de llevar la pelota aquí y que alguien la meta, pero no lo hace. Bascula muy lento. Para que la pelota llegue de, por ejemplo, de eh, Loftus Cheek, vamos a volver a ponerlo, ya que es el, el jugador que suele escoger eh, Graham Potter, para que la pelota llegue de, de este punto aquí, tiene que haber un pase, uno o, o dos. No, hay siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora vamos para acá y ahora por fin, claro, ya todo el equipo ha basculado, ya están todos eh, ordenaditos, ya eh, los relevos están perfectamente hechos, el portero está hinchado a dar voces, ya han visto todos la jugada y entonces aquí sí, ya no puede hacer nada y vuelta otra vez. Tenemos que empezar, tenemos que trasladar la pelota y para cuando la pelota quiere llegar a Modric en este eh, sector ha pasado medio minuto y todo el equipo ha basculado de nuevo y así es imposible, así es imposible y para colmo cuando pierdes la pelota normalmente los equipos contrarios pues están bastante apercibidos de que el Chelsea en este sector tal y como vimos en la imagen en la distancia que hay entre Triago Silva y Enzo Fernández está vendido este apoyo lo tienen hecho y luego solo tienen que buscar a la espalda entonces me parece que el Chelsea es un equipo eh, vistoso desde fuera con jugadores de buen cartel pero que no es un equipo no está compacto no se sabe quién es el líder dónde están los liderazgos eh, debe de ser un vestuario bastante complejo y se ha gastado muchísimo dinero en jugadores que de momento no te garantizan goles y vamos a ver dónde acaba el Chelsea esta temporada e insisto a día de hoy 28 de febrero el Chelsea es décimo ojo 10 Puntos por encima del Everton que está en este momento cerrando el, el descenso que tiene 21. Este es el, el paradigma que tiene el, el Chelsea que se está complicando, que en los últimos cinco partidos ha tenido tres empates y dos derrotas, que o mucho cambia la película o se va a quedar fuera de, de la Champions. Yo creo que le puede remontar al Dortmund, pero claro, para remontarle al Dortmund tiene que hacer algo que de momento, desde el día 1 de enero, no ha hecho, que es meter dos goles en un partido. Algo muy complicado. Y por último, eh, insisto, yo no, no soy Graham Potter, Graham Potter sabe muchísimo más de fútbol que yo, las cosas son así. Eh, ¿Qué haría yo para tratar de paliar? esa falta de gol que tiene eh, el Chelsea, porque no es una falta de generación de fútbol solo, sino de gol. Bueno, pues lo que he dicho antes, yo pondría un pivote, un Zacarias, se me ocurre, que es el que tenemos ahora mismo, eh, metería a, a Rizzi James mmm, desde dentro hacia afuera, que acabe por este sector, a Zille, que tiene el recorrido que tiene, que no tiene eh, más, lo respetaría más o menos en ese, en ese punto. Y luego vería, eh, si el estado de forma de, de Kai Havertz es este, pues habrá que tirar. Pero yo pondría a Fofana. Yo tiraría y le daría cinco partidos a Fofana, porque donde te empiece a meter goles es un delantero aparatoso. bien No es el tipo más fino de todos, pero es un delantero. Eh, mete goles, eh, es su profesión, es su instinto y creo que puede jugar muy bien. Retrasaría un pelín la posición de, de Joao Félix. Cerraría a Mikael Mudrik... Eh, quitaría a Ben Chilwell y pondría en, en su lugar a Cucurella, eh, a ¿no? Y entonces, eh, si no vamos a jugar con esa defensa de 3, que ya os he dicho antes que me sorprende mucho porque es lo que hacía eh, precisamente en el, en el Brighton, si queremos jugar con Cucurella abierto por este sector, cerramos a, a Mudrick, ponemos a Cucurella a que dé esa amplitud y que provoque la aparición de esos espacios, y bueno, pues esta... Eh, segunda línea, ¿verdad?, de la que se puede sumar Cille con Joao Félix, con Modric y las carreras de eh, Fofala, que lo que yo le he visto es un delantero de, de línea, ¿no? De saltar esa línea de fuera de juego y de tratar de, de, de rematar. Además, es potente físicamente, puede conducir. Yo creo que este sería el punto, ¿no? Pero sobre todo eh, tratar de atacar cómo está ese vestuario. Eh, separar. Aquellos que todavía eh, crean en la causa, todavía crean en el entrenador, de los que ya le han soltado la mano y tratar de construir desde ahí. Yo eh, no cesaría a, a Graham Potter, no, no entendí su contratación al principio, ojo con esto, pero yo ahora mismo no lo cesaría porque no vas a poder traer a ningún entrenador de verdad, a ningún entrenador que, que verdaderamente tenga el nivel que merece el Chelsea. Aguantaría hasta verano. Lleguemos a donde se llegue, y luego, ya en verano, con otro mercado de traspasos, con otras ventas, con otras llegadas y con otro entrenador, si es que se entiende que Potter no es el, el indicado, trataría de rehacer el proyecto y de volver a luchar por Champions. Que me parece a mí que está vamos totalmente en chino para el, el Chelsea. Dejadme en los comentarios eh, que os ha parecido en el en el chat, igual lo que lo que penséis, si estoy de acuerdo, si no lo que sea y si bueno si me podéis dejar un me gusta pues me ayudaríais también a, a crecer y a que el canal eh, siga siga hacia adelante.